Iba a dar un alcance sobre la separata. A ver, ya el día miércoles hubo un buen número de jóvenes que nos dieron algunas ideas bastante puntuales sobre esta apertura que nos brinda la nueva configuración de la sociedad, más que de la sociedad de la élite gobernante romana, ¿no? Más que de la sociedad en sí, ¿no? Sí, entonces había algunos jóvenes que hoy día iban a completar esta idea. ¿Sí? A ver, ¿quiénes eran esos jóvenes que nos iban a hablar sobre la cuestión de Roma posguerras púnicas? Profesor, A quisiera ver, hacer buenas las ¿cómo noches. estamos? ¿Qué tal, Renzo? A ver, adelante, maestro, te escuchamos, por Profe, no favor. importa, profe. Gracias, profe. La lectura me nutre mucho en el sentido de que la información acerca de la, como se dice, la élite, ¿no? Porque Sí. no es un informe de la sociedad como tal, sino de Sí, un poquito la más alto, pega élite. tu micrófono, Renzo, disculpa. A ver. Pega tu micrófono. Sí, dale, dale. Continúa, por favor. Entonces, de esta élite de patricios sí. Y una élite también de plebeyos, ¿no? Porque si los si bien es cierto, los plebeyos eran una clase, uno antes, por decirlo así, de los patricios, pues también tenían, dentro de ellos, tenían una élite, ¿no? Gente que era comerciante y que acumulaba riquezas, propiedades. Y que creo yo que después de eso, todo ser humano creo que, aparte de riquezas y propiedades, lo que busca después de eso es tal vez poder, ¿no? Y en la lectura creo de que encuentro eso, ¿no? Que hay muchos plebeyos que llegan al Senado buscando poder y lo logran, ¿no, profe? Entonces, para mí me sirve mucho la lectura en ese sentido porque yo tenía entendido de que había mucha diferencia entre patricios y plebeyos, que muchas veces va a llevar a los plebeyos a estar desconformes con lo que se le daba, ¿no? Porque si bien es cierto, los patricios se llevaban todos los privilegios, entonces los plebeyos van a terminar, si no me equivoco, en esta revolución de los hermanos Graco. Y eso, profe. Muy bien, Renzo, muy bien, es verdad. O sea, hay una concepción, en verdad, bastante compleja, porque nosotros también, y no eres el único, teníamos pues la idea de que la diferenciación social era muy grande, ¿no? Y eso es a veces lo que nosotros mismos explicamos, tal vez, ¿no? A un público que nos escuche, ¿no? Puede ser un aula escolar o puede ser un aula de academia, ¿no? Claro, porque esa idea de separación, para mencionar así nada más entre patricios y plebeyos, creo que queda como una idea muy general en este texto, porque vemos que hay muchas, no sé si puedo decir subclases dentro de esas dos, que están pues por dinero, por propiedades, acumulación de ese tipo de cosas. También se diferencia socialmente por el honor, por el respeto. Entonces es más amplio de lo que tal vez. Yo lo entendí en una academia, en el colegio, con lecturas tal vez básicas, ¿no? Entonces, esta lectura me ayuda mucho en ese punto. Muy bien, pues sí, es decir, entender la estructuración de una élite a veces puede resultar más allá de la comprensión meramente de clases antagónicas, ¿no? Es decir, la posición o visión antagónica de una sociedad en conflicto nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda a comprender, nos ayuda a examinar, pero como bien mencionas, cuando empezamos a verlo con la lupa de una perspectiva más detallada, pues ciertamente nos es poco más que insuficiente, ¿no? Y esta insuficiencia, pues obviamente nos golpea, ¿no? Nos permite observar que los conflictos sociales no solamente son extraclase, ¿no? Patricios y plebeyos, sino que como mencionaste y en esa línea, bien con también los compañeros que comentaron la clase anterior, los conflictos también pueden ser intraclase.
Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, está bien planteado, ¿no? Muy bien, de verdad, ¿eh? A ver, muy bien. ¿Quién era el otro compañero que iba a, que nos iba a dar un aporte sobre esta lectura tan interesante? ¿Sí? Habían dos ahí. Creo que era Lucho, uno de ellos, Lucho David. Profesor, Luis ha dejado Ay, su ay, comentario ay, en ay, el chat. perdona, perdona, estaba. Ya. Ah, acá está, Lee. Gracias, Francesca, gracias. Claro, interesante e irónico, ¿no? Como los novios homines, los plebeyos que llegaron al poder durante la primera época y lucharon para tener mayor participación en el asunto del Estado romano. Y claro, o sea, acá la acción política, por primera vez en el desarrollo del curso, me refiero, lo vamos a ver totalmente alejado de círculos religiosos o de algún tipo de credo. O sea, hasta el propio Alejandro Magno, cuando lo hemos estudiado, se ve desconcertado en un principio por ese trato de Dios y de condición de divino Alejandro que tiene pues en Egipto y en Persépolis. Es más, hay una clara contradicción en el trato social, cultural, que lo tiene atormentado, ¿no? Porque por un lado los persas, los sátrapas, las autoridades, o los más sencillos, los esclavos que sirven, o las esclavas que sirven a Alejandro Magno, pues le dan un trato divino, ¿no? Pero eso no sucedía pues con Alejandro y sus compañeros de batallas, ¿no? Eso no sucedía con ellos. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que todavía hay un cruce o hay una dimensión de relación política con el poder, con influencias y o presencias de un estadio religioso. Pero en este caso particular, lo religioso está totalmente supeditado al circuito civil de gobierno. O sea, por primera vez, estas diferencias, estas contradicciones de clase o intraclase, van a ser sopesadas y van a ser despejadas a través de discusiones estrictamente dentro del ámbito civil, y a ello hay que agregarle también otro aspecto, que el ámbito militar ha sido totalmente alejado o ha sido apartado de un dominio de poder religioso. Eso, por ejemplo, es muy difícil entenderlo tal vez con los faraones, ¿no? Donde vimos pues que hay una relación muy grande entre el poder de los militares y el de las y el de los distintos clérigos de los distintos dioses. O sea, no estamos diciendo, y eso hay que ser claros también, no estamos diciendo que hay una separación entre el poder religioso y el poder político. No, está presente, pero cada vez está mejor definido los espacios particulares que a cada discusión, a cada reflexión pública, le están expuestos, ¿no? Y ello pues es bastante interesante en esta lectura. Esta lectura, como le dije en la última sesión, es una visión política de los acontecimientos posteriores en el gobierno y en los hombres cercanos al gobierno de la República Romana, que están haciendo tambalear su sedimentación organizativa, ¿no? Bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante. Muy bien, gracias, Luis. Y creo que nos falta alguien más. A ver, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, acá está. Buenas noches, estimado, qué gusto. Bien, estábamos conversando, todos ya
creo que falta todavía que entre Armando Guarachi, que él sería el que nos falta, y tu persona, para darnos una comprensión general, bastante abierta, ¿no? No vamos a especificar sobre la relación o esta nueva configuración en la relación de poder entre entre patricios, plebeyos, post guerras púnicas, ¿no? Y eso está en la lectura. Entonces, ya hubo participación de gran parte de los compañeros el día miércoles, y bueno, el día de hoy estamos cerrando con lo que nos faltaba, ¿no? Ya Renzo nos ha dado una exposición muy puntual, al igual que Luis. Entonces, faltaría creo que tú y Omar, ¿no? Y con eso completamos un poco los aportes. Y Jorge Armando, Armando Guarachi, él también nos va a conversar en unos momentos que entre, ¿no? Y bueno, entonces estamos en ese diálogo que nos ha enriquecido mucho, ¿no? Ha habido perspectivas, pues, ya más, te contaré un poquito, ¿no? Ha habido perspectivas ya desde la, digámoslo así, desde la preorientación que a cada uno en particular le estaba correspondiendo, ¿no? Francesca, por ejemplo, nos invitó a la reflexión desde el qué es lo que sucedería con la moral, ¿no? Y claro, hemos visto que la moral está también reconfigurándose, porque son dos cruces distintos, ¿no? Una moral patricia, una moral plebeya. Y hasta antes de las guerras púnicas esto estaba claramente definido, después de las guerras púnicas ya no, ¿no? Luego Rodrigo también nos hablaba del conflicto que esto va a sucederse, ¿no? Tanto entre platicios como entre plebeyos, ¿no? Y así cada uno de los compañeros ha estado dándonos algunas ideas sobre el texto, ¿no? Entonces, un poquito, ¿qué reflexión te orienta, te invita el texto de esta semana, ¿no? Voy a compartir esta lectura. De repente Alejandro nos está escribiendo, ¿sí? Así que yo ya voy a compartir la lectura, ¿sí? Ya también vamos a ver cuál es la próxima semana, una vez empezando nada más, para reconocer quiénes nos acompañan la próxima semana, ¿ya? Mientras vas ahí, por ahí, dándonos algunas ideas. Como bien ilustre. A ver. La próxima semana, a ver, de una vez, cronograma, ya estamos en las dos últimas exposiciones. Van a exponer el día viernes Omar Pérez y Renzo Quispe. ¿Sí? Los trabajos que me han enviado, que tengo ahí pendientes, como les dije yo este sábado, ya los termino de revisar. ¿Sí? Y la siguiente semana, prácticamente ya la última semana, o sea, nos faltan dos semanas, están exponiéndonos Bruno y Rodrigo, ¿sí? Con la caída de Roma. La próxima semana tenemos Adriano y Trajano, ¿sí? A las 7, no se olviden. ¿Ok? Las exposiciones, casi todas tienen un promedio de, no les miento, pero cada una tiene un promedio de 35 minutos solo de exposición. O sea, han hecho muy bien su trabajo, los felicito. Así que, estimados Renzo y Bruno, perdón, Omar y Renzo, tienen una valla ahí, tienen una valla, ¿sí? Luego, en materia de, no, nada más, calificaciones, bueno, ya eso no lo pongo porque eso es personal mío, ¿no? Cada uno de ustedes tiene su acceso particular, yo tengo un acceso general, pero de promedio es bueno. Yo diría muy bueno, ¿sí? Muy bueno. Todos hasta ahí han cumplido. Sí, hay uno o dos nomás que están en un promedio 14, 15, pero sobre todo por el tema de parcial, pero nada, los demás están de 15, 16 y por ahí un 17, y por ahí un 18 también, en promedio a la fecha, ¿sí? Eso es automático, sino que no lo pongo porque después se visualiza y eso no es pertinente. La próxima semana, a ver de una vez, ¿sí? ¿Qué lectura es? Justo la de Adriano Trajano, la vamos a poner de una vez en nuestro, si no, porque cuando empiezo a hablar me olvido ya. Aquí está. La próxima semana nos toca Adriano y Trajano. Sí, Adriano y Trajano es del autor, ahora vamos a verlo. Sí, Adriano y Trajano, a ver, la crisis.
La divinización, los megalitos, Esparta, Nabucodonosor, la caída del imperio. Acá está. Ya saben, solamente le damos un clic. Voy a, estoy compartiendo, ¿sí? Voy a bajar una vez, si no, porque si no me olvido después ya y vamos a perder tiempo. ¿Sí? Acá está, 0975. Y vamos a subirlo acá, de una vez en nuestro, en nuestro Google, ¿sí? Vamos a tablón. Aquí está, vamos a compartir, añadir de una vez, añadir archivo, subir, ¿sí? Escritorio, y ahí lo tenemos, 0.95. Lo bajamos de una vez, perdónenme. Ya, subimos acá. Y listo, de una vez estamos subiendo, ya está. La lectura de Adriano y Trajano. ¿Sí? Los más grandes emperadores de Roma antigua, de Roma imperial. Y su visión geopolítica de sus extensos territorios. ¿Sí? Listo, lo publicamos y ahí está. Sí, entonces ya la lectura, jóvenes, aquí está, le doy un clic y ya está. La política militar, seguramente habrá algún avance que vamos a compartir en algunos momentos con sus compañeros. ¿Sí? Y bueno, ahí está. Es una lectura más o menos oportuna. Listo, ya está. Ahora sí, vamos nosotros con nuestra lectura. A ver, vamos a ver si nos ha escrito ahí nuestro amigo. Ya, listo. Gracias, gracias Alejandro, vamos a leerlo. Carambas, muy bien, es bastante, amigo. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Creo que la forma en que la carrera de la política de Roma tras la guerra se ve insuficiente y calmar las inquietudes. Claro. Mira, por ahí nomás estamos empezando muy bien. Se ve insuficiente porque es totalmente nuevo, o sea, estos nuevos ingresos han consolidado tanto a patricios, lo cual era lo normal, que este sector se había enriquecido, como también al sector plebeyo, cosa que no era normal. Pero es que, claro, Roma permite el ingreso a los plebeyos porque llegado el momento, ellos ya tenían un plan para escapar de Roma. ¿Ah? O sea, ellos permiten el ingreso porque ya están jugando todo. Y curiosamente se les voltea esta estrategia por parte de los patricios con la estrategia de los nuevos líderes como Escipión, por ejemplo, que van a preferir atacar directamente Cartago y van a obligar a una reconfiguración. Y a esto aunado también de la mala política y gestión del Senado cartaginés, que va a preferir hacer alargar en demasía. No apoyar, en otras palabras, la toma de Roma, ¿no? No decidió no apoyarla simplemente, ¿no? Así que por ahí vamos bien. Por lo que las clases ya establecidas en el poder buscarán calmar la situación, abriendo aparentemente la política. Sí, esto es verdad. Siendo en realidad su objetivo poder consolidarse entre patricios y las nuevas clases plebeyas de gran poder. Los propios grandes generales, eran de origen plebeyo, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Entonces, sí, o sea, va a ser un gran problema. Es como que, a ver, es como el periodo de la República Aristocrática, sobre todo hasta antes del primer gobierno de Leguías. Es decir, ellos están felices, no pagan impuestos, no pagan tributos, los azucareros no solamente comercializan en condiciones muy favorables, venden hacia el extranjero, esta industria agroazucarera industrial, están felices, ¿no? Llega en el 16 el primer gobierno de Leguía y Leguía dice, bueno, si quiero que cobren impuestos los mineros, tengo que cobrar impuestos a los agrícolas, se le vieron encima, ¿no? No se lo van a perdonar nunca, Leguía, pero bueno, era parte de esta nueva posición neocivil, ¿no? En otras palabras, esta nueva condición de ingente ingreso de capitales
para el caso, porque estaba tomando de leguía, va a ser nuevos ricos que van a desconfigurar a la sociedad, ¿no? En este caso, al Partido Civil, ¿no? Lo dejan un poco en observación, ¿no? Con las complejidades que trae el siglo XX, nos alejamos un poco, volvemos a Roma, las ingentes cantidades, los botines de guerra, los esclavos que van a ser también vendidos, las esclavas, y a eso le agregamos que eran esclavos pues bastante leídos, bastante instruidos, ¿no? Lo cual aumentaba también su precio. Y a ello también, por supuesto, la toma de rutas comerciales que eran propias del Imperio Cartaginés, donde ya no va a haber impuestos ni tributos, porque son los propios romanos quienes están gobernando este eje portuario. O sea, te imaginas, no solamente cae Cartago, las empresas comerciales están procurando hacer tratos inmediatos o inclusive configurar nueva situación de semi-ciudadanía para no perder lo que tienen frente a Roma. Ya no interesa si eran cartagineses o eran de Tiro, ¿no? ¿Cuál es el nuevo trato? El nuevo trato es solo con romanos. ¿Y cuál es el hecho de que te hace romano? ¿Qué característica te brinda a ti como ciudadano romano? La ciudadanía. ¿Ah? Entonces, los pocos ricos que quedan en Cartago están buscando desesperadamente tratar de afianzarse como aliados para no perder sus navíos. ¿Ah? Qué interesante, o sea, es un trastocamiento del mundo a la caída de Cartago. Yo no sé si de repente lo podemos ver desde esa perspectiva. Es la primera vez que estamos viendo in situ. Lo hemos visto antes, sí, pero no tenemos registros históricos detallados. En este caso sí tenemos registros de la caída de un imperio. Está cayendo un imperio. Para darnos una idea, esto sería como la guerra, pues, Estados Unidos-China. ¿No? O sea, es un impacto muy grande. Esta caída es superior a la caída, pues, de la Unión Soviética, porque de alguna u otra manera esto se esperaba. ¿No? Esta caída, además, recuerden ustedes que durante esos 18 años, ahora te doy el paso, Alejandro, que está el propio, el gran general africano, cartaginés, ¿cómo se llama? Aníbal, gracias, Aníbal. Aníbal está 18 años, las fuerzas de comunidades y reinos están a la expectativa, no se sabe quién va a ganar, ¿no? La batalla de Zama, que expuso magistralmente sus compañeros, es todavía ver la definición final, ¿no? Vamos a ver acá qué más nos ha escrito, ¿no? Pero gracias por las reflexiones, son muy buenas, te felicito, Alejandro, muy bien. Esto lo refleja el autor en las cifras de cuántos de clase han ocupado los más grandes. Sí, es un cuadro bien bonito, ¿no? Y lo puede hacer porque hay material histórico para poder realizarlo. Sí, hay material histórico. La conclusión que pude entender es que estas clases buscaban consolidarse y seguir enriqueciéndose, muy cierto, y una de sus grandes consignas era no permitir la concentración del poder en personalidades. Muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Hay un segundo alcance que nos da también Alejandro y es este. También me parece muy interesante que el autor habla de un interés que ya existía desde antes de su incursión oficial en el sur de Roma, para luego empezar a tomar parte en el juego político de dominar el Mediterráneo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, ¿qué está en juego en China y en Estados Unidos? ¿Solo China y Estados Unidos? No. Están en juego los aliados. Por ejemplo, ya desde el gobierno de Kirchner, Cristina, se dio la autorización para una construcción de una base militar en China, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Claro, esto hubiera sido totalmente impensable con el contexto de los 80, ¿no?
en la época de los republicanos norteamericanos, ¿no? Dos Reagan y una Bush, ¿no? Los 11 años del oncenio de republicano de Norteamérica, ¿no? Pero hoy en día el contexto lo hace posible, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en efecto está en juego todo el Mediterráneo, ¿no? Y lo que estamos viendo en el impacto que recibe está a través de la reconfiguración que leemos de la sociedad romana, pues es el impacto propio de haber triunfado y de haberle ganado a un imperio. Hay otras lecturas, ¿sabes? Que van en la línea que yo les comento ahora, ¿no? Esa era mi duda, ¿no? Si les da una lectura económica comercial, pero la nueva toma de ruta por parte de los romanos después de las guerras púnicas, o esta lectura más política, ¿no? Bueno, me opté por la política, ¿no? La comercial también es muy interesante, ¿no? Los romanos toman las antiguas rutas de los griegos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Alejandro. Muy bien, ¿eh? Seguimos. Entonces, en esta lectura, jóvenes, la visión clásica que expuso su compañero empezando la clase era la que dio pues Mommsen a principios del siglo XX. O sea, miren qué bueno, ¿no? O sea, yo entiendo hasta cierto punto que estemos desfasados, ¿no? Lo que no entiendo un poco es que nosotros sigamos dando pautas, ¿no? Que se manejan desde 1920, ¿no? O sea, ya esta forma de comprender la sociedad romana republicana entre partidos de plebeyo ya cambió hace mucho. Esta se trata, creo que, del 2002, 2006, ¿no? 2002, sí. Entonces, esta configuración antigua nos decía lo siguiente, ¿no? Los patricios son los descendientes, los que habían estado desde el principio, y los descendientes de plebeyos, que habían cazado algunos cursos militares, ¿no? Que más tenían pues una posición imaginaria, ¿no? O sea, tenían una posición menos, más ficticia y menos, y menos real, ¿no? ¿Qué son los caballeros? Claro, esto lo podemos entender nosotros como los líderes militares, ¿no? Y por supuesto, para hacer el curso militar había que tener un prestigio y había también que tener mucho dinero, porque recordemos que los cargos militares en la antigua Roma se compraban. Sí, o sea, uno podía, y seguramente había una especie de tarifario, ¿no? Pero el acceso a estos puestos tenían unos ciertos requisitos, entre ellos de sangre, que también se van a romper después de las guerras púnicas. O sea, es un impacto en todo sentido. Estos nuevos comerciantes, incluso acá se menciona, ¿no? Hay una masa de pequeños propietarios rurales que ha empezado a subir su coste de vida, ¿no? Son propietarios urbanos, se ha expuesto de una manera muy importante un nuevo mercado a través de libertos e inmigrados, ¿no? Las inmigraciones, claro, acá actualmente, por ejemplo, tenemos en siglo XXI Perú, tenemos el tema de los derechos humanos muy bien estipulado, muy bien regularizado, ¿no? Pero en esta época los desplazados eran tomados como esclavos. O sea, ¿cuántos aliados, cuántos pueblos que inicialmente jugaron a favor de Cartago, ahora pues, o jugaban con los romanos, o simplemente empezaban un gran proceso de migración social en los diferentes espacios? Y si estos eran capturados por por ejércitos, o por guardias, o por pretorios romanos, pertenecientes obviamente a la República, estos eran tomados inmediatamente como esclavos. No miremos qué interesante resulta toda esta reconfiguración de la sociedad, ¿no? Vamos a ver si hay algún, a ver. Bien, entonces, hasta ahí, pues, nosotros estamos observando una hecatombe, ¿no? La caída de Cartago, que todavía no cuaja del todo.
O sea, no, no es una, o sea, se vence, hay una tercera guerra púnica que es más un afianzamiento del poder político de los romanos. Hay una situación de crisis total en torno a los antiguos aliados de los cartagineses. Seguramente quieren hacer trato con los romanos y a la vez Roma está teniendo sus propios problemas. Esta situación después del triunfo y problemas sociales y políticos no es nueva. Eso también, por ejemplo, ya habíamos conversado la casa anterior, sucedió para con los chilenos, ¿no? Cuando ganaron la guerra, se encontraron con unas cantidades ingentes de cobre, bueno, que eso fue casi avanzado a la mediados del siglo XX, salitre, ¿no? Y prácticamente hubo una estallido de un conflicto civil, no tanto guerra civil, ¿no? Conflicto político civil en todo caso, ¿no? Los grandes propietarios van a ser los afectados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que los grandes propietarios van a tener esta particularidad? Porque los nobles son los más interesados, estamos leyendo aquí, en alcanzar los mercados lejanos. Por tanto, están buscando la exclusividad. Es decir, hasta el comercio se vio afectado. Porque estos nuevos ricos, de todas maneras, tienen que mover ese dinero. O sea, estos plebeyos que han venido muy enriquecidos, que se han consolidado como patricios o como autoridades que otroramente eran solo exclusivamente de patricios, mejor dicho, ahora están viendo otros aspectos en donde mover ese dinero. ¿No? Los grandes propietarios, que eran quienes tradicionalmente tenían a posesión tierras y de alguna manera también navíos de comercio, pues ahora se ven de alguna u otra forma complicados, ¿no? Porque los plebeyos también tienen acceso a esta riqueza. Son parientes, son amigos, son militares triunfantes. Lo más importante, no obstante, es comprobar que en el mundo antiguo la agricultura, el capital mercantil, mire, esta frase yo la subrayo, ¿sí? Y sería sugerente también que ustedes lo hagan, ¿sí? Lo más importante, no obstante, es comprobar que en el mundo antiguo la agricultura y el capital mercantil y financiero pertenecieron a la misma esfera, aspecto casi siempre soslayado y que ha permitido incluso establecer barreras sociales donde no existían más que diferencias de rango. Sí, entonces, como dijo ahí al principio su compañero, ya nos, o sea, no solamente era una diferenciación entre, era una diferenciación entre lo que eran clases o castas, ¿no? Ahora hay rangos dentro de la conducta y las formas y las tradiciones están siendo pues observadas, ¿no? Es un impacto muy grande. Para mí, particularmente, que he visto diferentes aspectos de la historia universal, ciertamente se me hace complejo ver un panorama en el cual cae un imperio. O sea, lo habíamos visto, por ejemplo, tal vez en el Imperio Napoleónico, ¿no? Pero esa reconfiguración es rápida, o sea, al final Francia no cae, Francia sigue existiendo. Pero acá no, acá Cartago cae y Cartago va a dejar de existir, ¿no? Eso, sinceramente, he visto tantas etapas de la historia universal, pero así detallado como lo estamos leyendo, en verdad, poco, ¿no? Hay entonces unas nuevas categorías sociales, el novi, ¿no? Acá lo que nos dice muy bien el título, ¿no? La incorporación de los novis homines al nuevo Estado romano medio republicano, ¿no? El título mismo es medio, como dijo su compañero, es medio irónico, al nuevo Estado romano medio republicano, ¿sí? Nos dice, el novio es en realidad presente en el complejo social que se configura políticamente sobre la existencia paralela y enfrentada durante mucho tiempo de los dos estados que se deben su identidad a este cúmulo de diferencias.
O sea, las diferencias no solamente estaban arraigadas en la sociedad, eran parte de la legislación, del legis. Era solamente una cuestión de social. O sea, de que yo soy patricio o yo soy plebeyo y esta diferencia. O sea, no era un régimen solo de aparente apartheid. Era un régimen jurídico de apartheid. Y esto se rompe. ¿Sí? O sea, ¿se comprende esa figura? No, o sea, no era solamente la división clásica, ¿no? Esos beneficios legales son para los patricios exclusivos y esos beneficios son exclusivos de los plebeyos. Esa nueva configuración social y jurídica también está siendo cambiada. Solo nos quería decir, pues, que nos quedaría decir que el ingreso de dinero debe haber sido impresionante, ¿no? O sea, predios, esclavos, rutas comerciales, navíos, ¿no? Perdónenme. A ver, no vaya yo a. Ya está bien, listo. Perdónenme. ¿Sí? Y a esto agrégale, pues, nuevas conquistas, ¿no? Es como que a Perú le llegue, pues, después de un gran sacrificio, un nuevo país anexado a fuerza, ¿no? La cantidad de recursos naturales a explotar, pues, serían impresionantes. Y, por supuesto, que originaría una reconfiguración social tanto o más dura como la que estamos viendo nosotros, ¿no? Vamos a ver acá qué nos dice Alejandro. También me parece muy interesante que el autor hable de un interés que ya existía desde antes de la incursión oficial en el sur de Roma. Claro, estamos hablando de la Magna Grecia, ¿no? Para luego empezar a tomar parte en el juego político de mirar el Mediterráneo. Esto que menciona Alejandro lo habíamos visto nosotros un poco el día miércoles, ¿no? Cuando hablábamos, pues, de que los clásicos conflictos que nosotros habíamos estudiado entre la plebe y la. Y lo patricio a través del Senado, perdonen, son solo una expresión más. O sea, los Graco, cuando enseñamos esto, no son en realidad sino la punta del iceberg. El problema ya venía de atrás. ¿Sí? El problema ya venía, como estamos viendo. A ver, perdóname. A ver, perdóname. Ay, 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 ya. Uy, qué buena noticia. A ver, vamos a ver ya. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿algún comentario? Sí, por favor. Preguntas, comentarios, ¿cómo lo vemos? A ver. Adelante, Rodrigo, te escuchamos. Sí, Rodrigo, adelante, puedes conectar tu micrófono. Micrófono y bueno, vas a escribir. Ya, Lara, voy acá conversando un poquito, ¿ya? ¿Sí? Bien. Ah, ¿por qué el texto resalta el capital mercantil? Cuando se conquista y cae toda Cartago, Cartago es una potencia comercial naviera. Ah, para darnos aquí más luz. Es como que hubiera caído la Gran Bretaña en el siglo XVIII. Quien hubiese tomado, cosa imposible, pues, ¿no? Pero quien hubiese tomado por eso el peligro de estar, ellos estuvieron en casi de las 9 santas alianzas, estuvieron en 8. Bueno, no estuvieron porque estaban en cambio de gobierno. Si Francia tomaba Inglaterra, o sea, no tomaba solo Inglaterra, tomaba, anota, mira, tomaba sus rutas de la India.
tomaba sus rutas de China, tomaba sus rutas hacia América, hacia Sudamérica, tomaba las colonias que están aquí en las Antillas, tomaba la colonia de China, bueno, esa todavía no iba, ¿no? Pero tenía algunas ciudades protegidas, ¿no? Tomaba Egipto. Entonces, ¿te imaginas que hubiese caído Inglaterra en manos de Napoleón? No tanto por ser Napoleón en sí o el ejército francés, sino que es un símil, ¿no? Por eso es que el autor resalta, mira, para el siglo III antes de Cristo, este término tan interesante como es el de capital mercantil. ¿No? O sea, no. ¿Así? A ver. Ah, sí, estoy cerca de un motor ahí, ya. Ah, ya, es que estoy, Sí, pero molesta bastante. A ver, dígame, por favor, ese sonido. ¿Sí? A ver, Francesca. Sí, ya. Lo que pasa es que me acaban de dar una noticia simpática. Yo quería, ¿sí? ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Ah, eso era. Ah, yo ya estaba apagando. Ya, eso era. Listo. Muy bien, gracias, jóvenes, gracias. Las visiones, las visiones de películas sobre las guerras púnicas siempre son más fantasiosas, ¿no? Pero, o sea, esta lectura nos ha dado el impacto principalmente político-económico que representa esta guerra, ¿no? Entonces, vamos a ver en unos momentos algo pequeñito nomás, algo cortito sobre, ¿sí? Y algo cortito sobre las guerras púnicas, pero acá hay algo pequeño sobre la caída de Cartago que quiero un poco resaltar, ¿no? Pero sí, yo creo que va por ahí el tema de la línea de capital mercantil, ¿no? Es una apropiación de las rutas. Lo he hecho a través de este ejemplo, ¿no? Lo he hecho a través de este ejemplo, ¿no? Del caso de que si hubiese caído, pues, Inglaterra en las manos de Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Voy a poner esta última parte del texto. Yo tengo acá un video final, simplemente donde vamos a terminar, ¿no? De dar a entender y a comprender, ¿no? Esta caída, ¿no? del imperio cartaginés, ¿no? Voy a ponerlo ahí a cargar y bueno, lo vamos a ver. Bien, seguimos. Vamos acá a. Bueno, esto es lo que nos había mencionado, por ejemplo, Alejandro, ¿no? Con el tema de que los plebeyos empiezan a tomar magistratures y curules, ¿no? Nos dan nombres muy concretos, o sea, familias que curiosamente están siguiendo el estilo patricio, ¿no? De conformación. La República Romana no va a volver a ser la misma, ¿no? Pero hay un sistema más, y es que las guerras tenían que continuar.
El ejército tenía que seguir existiendo, era lo que les había dado. El ejército terrestre profesional romano era esa máquina de guerra, era lo que les había dado el triunfo. No eran las naves. Las naves les sirvieron a ellos para llegar a Cartago. Entonces, el sistema militar también se ve fortalecido de alguna manera, pero también se ve afectado. O sea, habíamos visto que los propietarios son afectados, que los plebeyos son afectados, que las antiguas costumbres son afectadas de los patricios, que las leyes que organizaban la República Romana se ven seriamente afectadas. Solamente faltaba el ejército. Y el ejército empieza a nombrar. El ejército empieza pues otra vez a puntualizar el ingreso de los plebeyos. Ya con eso, pues, la configuración ha cambiado ya al tiempo. Ya la vuelta copernicana, el giro copernicano ya está hecho. Era lo que faltaba, ¿no? Que, bueno, como dicen ustedes, ¿no? Esta frase, ¿no? Que qué alucinante, ¿no? O sea, ¿qué tal trastoque del cambio? Tal vez, digamos, comparado con nuestra historia, sería solamente para el caso, pues, de la conquista del Tahuantinsuyo. Ah, por cierto, antes que me olvide, el próximo año se celebran pues 35 años de la publicación de este libro que a mí me ayudó mucho. Ahora les muestro. Este. La destrucción del Imperio de los Incas. Claro, el próximo año se cumplen 35 años de su primera publicación. Sí, yo creo que ustedes ya han revisado ese libro, ¿no? Para comprender la caída. Es el historiador que más sabe de los incas, ¿no? De lejos, ¿no? De lejos. Yo me acuerdo bien, un poquito un repaso, ¿no? Un rápido. Yo me acuerdo que en los 90 se hicieron muy amigos Lorenzo Huerta, Valdemar Espinosa y Juan José Vega, ¿no? Y ellos tres eran los tres tenores, pues, porque iban a todos lados, se iban a La Cantuta, bueno, Juan José había sido rector, ¿no? Se iban a Huamanga, había sido profesor principal maestro Lorenzo, se iban a Villarreal, ¿no? Esos tres, en verdad eran gente muy, muy buena, muy generosa. Juan José Vega me dedicó, yo le muy, muy, muy bueno, Juan José Vega, vive en Miraflores, un tipazo. Y bueno, se lo digo por esta relación, o sea. Uf, comentó un montón, estimado. Ah, mira, acá hay algunos aportes de Alejandro, que ahora vamos a tomar, ¿ya? Alejandro, qué gusto, ¿ah? ¿Eh? Qué gusto, qué gusto, ¿ah? ¿Eh? A ver. Ya. Claro. Claro, ese hombre, yo alguna vez, pero algo intuí, él era muy metódico. Entonces él, por ejemplo, él publicaba y luego estaba preparando con qué tiempo él, y pues, ¿no? Y ya estaba preparando un texto, ¿no? O sea, por ejemplo, este texto es del año. ¿No? Aquí está, 86, ¿no? Wow. 73, ¿no? La primera edición. Pero esa es esta es más preparada, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que ese hombre en verdad era muy metódico, ¿no? Yo creo que muy pocos tenemos la sana costumbre de Valdemar. Y sí, te daba un montón de datos que él estaba preparando para otro libro, para otra ponencia, ¿no? Es que ese hombre le pedían, pues, ponencias a cada rato. Se iba a México, ¿no? Como tiene también una visión bastante completa o muy semejante a los estudiosos sobre la caída del Imperio Azteca, que también fue por apoyo, pues, de las naciones que apoyaron a Cortés, ¿no? Entonces, lo llamaban, pues, ¿no? Y él ya estaba preparando, ¿no? Y eso que él preparaba te lo decía en clase. O sea, eso que él estaba allá, perdóneme. ¿No? O sea, siempre había cosas nuevas en su clase. Y algo que también él nos decía, ¿no? Por ejemplo, un año él empezaba desde la actualidad, o sea, ponte desde los 80, ¿no? Y te iba, empezabas en abril de los 80 y para la última semana de noviembre, primera de diciembre, ya estabas llegando otra vez a prehispánico, ¿no? Y al año siguiente lo hacía al revés.
No, empezaba desde Taipacala, los orígenes del Icario, y terminaba pues, en los 80, ¿no? Sus preguntas, yo me acuerdo que yo dije, ¿cómo no guardé un examen? Yo le saqué 16 o 18, me acuerdo. Pero ese examen, pues lo hubiera guardado, porque ese examen fueron tres cuadernillos de hojas, con cuatro preguntas, ¿no? Tres cuadernillos de hoja, uno, dos, tres, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 hojas más o menos. Eso me acuerdo de la clase del doctor, ¿no? Pero bueno, espero no aburrirlos con este tipo de comentarios, ¿eh? Todo vino a colación de que la caída de Cartago era algo semejante, pues, a la caída de un imperio como el Icario, ¿no? ¿Sí? Bueno, continuamos, jóvenes. ¿Sí? Gracias, Mavin, por hacerme acordar cosas tan buenas. Seguimos. Avanzamos un poquito más. ¿No? Son estas las fichas que uno, bueno, o sea, las secciones que uno ha realizado. Aquí está. El proceso, esta es la parte central del texto, ¿no? El proceso de concentración del poder sobre las gentes mayores. No obstante, no fueron solo los nobles, evidentemente los dinamizadores, las grandes transformaciones. Mira, mira qué bien utilizado estos términos, ¿ah? Y yo creo que eso sería oportuno también para que ustedes puedan anotarlo, fichen este libro, por favor. Todos los textos que hemos alcanzado, aunque sea, sáquenle una hojita de fichas. Y ahorita les puedo mostrar, a ver cuántas fichas tengo yo. Por ejemplo, ¿no? Les muestro un poquito el taller del historiador, ¿ya? Sí, pero no los aburro con esto, ¿no? Estamos bien así. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿ah? Dale, profe, dale. ¿Sí? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Ya, ok, listo, listo, de una vez. Ya, listo, de una vez. Mira, el taller del historiador. Bueno, yo he publicado pocos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres libros. ¿Cómo no? Yo dejé un libro en la escuela de historia. Este. Uy, no sé si se ve. Uy, ahí no veo. Ahora sí los veo. Este libro yo publiqué, por ejemplo, ¿no? Aquí está el nombre y aquí está el otro, y este es publicado por el Fondo de San Marcos, ¿no? Es un estudio sobre la ilustración, ¿no? El doctor Gabriel Moreno Espinosa, ¿no? Entonces me gustaría cuando nos veamos, por lo menos que por lo menos algunos de ustedes, a los que quieran, pues regalarles, ¿no? El texto, ¿no? Porque, ¿cómo se trabaja un poquito ahí el taller? Ya, acá está, de una vez. Cada información que llega, nosotros tenemos que fichar. Nosotros tenemos que, a ver, de una vez, este equipo, ¿no? Aquí está, voy a compartir. Estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando mi. Ah, no sé, aquí está, ya. Ya. Acá están, pues mira. Voy a compartir esta pantalla, ya. No sé cómo voy a hacerlo, pero lo voy a hacer. Estoy presentando, detener la presentación. Compartir una ventana, listo. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, ¿lo visualizan? Me dicen sí, Sí, los que profe. están. Ya, por ejemplo, todo lo que va llegando, tú lo tienes que separar en archivos, ¿no? Tus fuentes primarias en un lado, ¿no? Luego, en función de la necesidad que el historiador va requiriendo, va organizando. O sea, por ejemplo, si me llega una nueva serie que no había tomado en consideración, ponte prensa, entonces crearé, ¿no? Si lo considero fuentes primarias, lo colocaré ahí, por ejemplo. ¿No? Y acá tengo discursos presidenciales. O sea, siempre hay dos líneas que trabajo. Yo esto lo he conversado en el doctorado, por ejemplo. O sea, siempre hay que tener un cordel. ¿Ya? Eso, por favor, grábenlo así en, ¿no? Siempre hay que tener un cordel. Si no tenemos un cordel, jóvenes, el trabajo se cae. Y eso es lo que más tal vez me ha costado a mí aprender, ¿no? Un eje transversal. Por eso yo dije, cuando me ofrecieron el postular a esto, lo pensé bien, ¿sí? Ya había trabajado anteriormente, me era más fácil por contrato modalidad terceros. Pero bueno, vamos, pues yo también he postulado también en algunas ocasiones. Bueno, normal, bueno, no. Y bueno, entonces, si no hay eje transversal, jóvenes, no hay nada.
Entonces, ¿por qué les digo que es transversal? Porque, por ejemplo, yo he escrito historia desde la institución. De alguna manera me considero dentro de una historia neoinstitucionalista. ¿Sí? Pero es curioso que un historiador neoinstitucionalista como el que les habla, les haya dado una visión clásica de anales, como es la antropología histórica. ¿Por qué? Porque consideré pertinente dar un giro que permita comprender la historia antigua. ¿Sí? No lo podía hacer a través de instituciones, porque no tenemos muchos registros de instituciones en la historia antigua. Cosa distinta si les hubieras enseñado el siglo XVIII. Ahí sí nos íbamos por una línea más de instituciones, más de Estado, por eso es que escogí eso. O sea, no era de gratis. O sea, en el sentido que no era no pensado el tema de la antropología histórica. Y hemos partido desde allí y hemos llegado a entender la comprensión de una historia antropológica histórica, pero ya en la línea, sin salirnos de ella, en una línea política como la que estamos leyendo en Roma, porque las fuentes nos lo permiten. Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a seguir compartiendo. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, yo tengo fuentes primarias. Perfecto, entonces, pues nada, discursos presidenciales, y voy fichando, ¿no? Este es un fichaje primario, bueno, las páginas que requiero, que necesito, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Y luego esto lo pego pues en un Word y ya voy teniendo información, ¿no? Por ejemplo, este reglamento de. Estoy preparando un texto, pues, sobre el. Bueno, estoy preparando un texto, ¿no? Y cuando salga ya les contaré, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Voy describiendo, o sea, es un trabajo de hormiga, es un trabajo así, un poco lentón, ¿no? Pero, por ejemplo, si veo algo que me impacta, escribo, ¿no? Acá voy haciendo mis cuadritos, ¿no? Pero sí, todo lo que les llegue, por favor, fíchenlo, aunque sea una hojita. Y poquito a poquito va saliendo su. Acá la. Bueno, acá el tema del Estado. Bueno, es que estoy viendo unas cuestiones entre religiosidad y entre el Estado, ¿no? Que van a llegar a su fin, ¿no? Y listo, ¿no? Y siempre un poquito de redacción, ¿no? A ver, vamos a ver si leíste teología. Bueno, acá hay otra. Acá hay otra ficha. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Profesor, disculpe, Sí. Sí. ahorita no La se que ve la ficha, gusta. no se ve la parte que sus archivos. Ay, 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 buen dato, buen dato. Ya. Vamos a entrar, vamos a entrar. Uy, 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 ¿qué me pasó? Ya, listo. Ya. Acá está. No, inclusive, por ejemplo, estoy revisando reglamentos. No, estoy utilizando, perdón, reglamentos. Y de repente encuentro una información que en este momento no me parece resaltante por ahora, pero lo dejo ahí, ¿no? Y le doy una, por ejemplo, ¿no? Estoy revisando leyes y encuentro una sobre las sisas y los camales en Lima, ¿no? O sea, uno de los primeros reglamentos sobre temas de higiene en los mataderos de chancho, que eran varios ahí en la Lima republicana, ¿no? Y bueno, entonces así vas, ¿no? Claro, esta es la laptop, o sea, esta tiene solamente, pues, esto tiene solamente tal vez el 10 o el 20, no creo que ni 20, el 10% de mi archivo. El archivo fuerte se halla aquí a mi costado. En esta computadora, ¿no? Ahí. Ahí sí tengo toda la. Ah, no, que está, pues, mi disco duro. Acá. Aquí. Profe. Ahí está, sí, la información fuerte, ¿no? Ahí sí tengo ya de. Dime, te escucho. Como le estaba mencionando antes, ahorita solo se ve su parte de los archivos. En todo caso, podría apretar en donde dice de toda tu pantalla, cuando coloca presentar ahora, ahí, para ay, que ay, ya ay. se pueda mover entre Ay, ay, ventanas, ¿no? ay, ay. Ay, ay, ay. Ya. Ah, yo pensé que se veía el. Ya. ¿Se ve el Word? ¿Se ve el Sí, ahora Word? sí, profe. Sí. Ah, ya. Por ejemplo, esto que está aquí son los comentarios que yo. Esto lo he utilizado ya porque lo he puesto en azul. No, entonces esto que está aquí, lo voy a poner en negro ahora mismo.
son son el texto, ¿no? O sea, ¿cuál es el texto? Breve noticia de la Fundación de Transformación de la Facultad de Filosofía, ¿no? Mira, qué bueno. Ay, mira, qué bueno, no lo había visto. Esto me va a servir ahora. Ve. Entonces, por ejemplo, acá ya tengo un comentario. Puedo poner lo que uno quiera, ¿no? Y poco a poco el texto va empezando a tomar forma, ¿no? O sea, esto que está aquí, y en página 9, y esto que está aquí, que ven ustedes en cursiva, mi comentario, por ejemplo, ¿no? Mi comentario. ¿No? Entonces, llegado un momento, por ejemplo, ya, yo quiero ahora redactar. Bueno, listo, hago algo sencillo, ¿no? Copio esto. Perdone. Ya, listo. Copio esto. No, perdone. Y copio esto, ¿no? No, lo pego en un nuevo Word. No, en un nuevo Word. No, control B. Y le empiezo a dar forma, ¿no? Porque son mis comentarios. O sea, acá ya tengo una breve referencia, ¿no? Y empiezo, porque seguramente hay errores de texto, de género, de número, ¿no? Yo particularmente si lo tengo todo en azul es porque está por trabajar, ¿no? Entonces, a medida que lo corrijo, ya lo pongo en negro, ¿no? Ya tenga azul. Entonces, esto, por ejemplo, lo corrijo, ya lo pongo en negro, ¿no? Listo. Esto lo corrijo, lo pongo en negro, ¿no? Ah, ya. Y entonces ya me va tomando forma, ¿no? Escribo, escribo, escribo. Y así, pues fácil, ¿no? Tienes tu pequeña redacción. No guardo porque no va, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y así, pues, tienes mucho, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú hayas fichado estas clases, aunque sea un par de textos, bueno, nosotros también lo has hecho para hacer el trabajo, solo que no en forma expresa, pues nada, ya tienes ahí información que vas a utilizar más adelante. Porque toda información fichada es la que, o sea, mira, ¿no? O sea, solamente acá tengo el 10%, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, estas son las tesis que he trabajado, ¿no? ¿No? La tesis de magíster. Bueno, así vas avanzando, pues vas trabajando, ¿no? Vas proyectando, vas redactando. Si tienes un tema muy particular, entonces le pones redacción, ¿no? Y vas describiendo, ¿no? Vas agregando. Prueben con un pequeño ensayo. Eso les va a ayudar bastante. Prueben con un pequeño ensayo. Me gustaría tal vez dejarles eso, ¿no? Como examen final, ¿no? Un pequeño ensayo, ¿no? Pero tendría que haber un eje, ¿no? Tendría que haber un eje que les permita la reflexión, porque no la pueden hacer sola por sí. Podría ser tal vez ese texto de Geller, ¿no? Un ensayo pequeño de 2, 3 páginas, no más, ¿no? Miren, ¿eh? Podría ser eso como examen final, no sé qué les parece. ¿Ah? ¿No? ¿Qué les parece, no? Escogemos el texto de Geller. ¿Y qué analizamos? Lo mismo que ustedes han venido trabajando como trabajo de investigación. Y ahí miren, ¿no? O sea, tienen el texto, agréguenle, o sea, cójanlo según Geller, ¿no? Busquen el capítulo que más o menos se adecue a su estructura y eso lo termina, ¿no? Máximo 3 hojas. Y la estructura igual que el trabajo. Miren, ¿qué les parece? ¿Quieren hacerlo? Normal, por mí. Se me ha ocurrido ahora, ¿eh? Se me ha ocurrido. No es una obligación. Pero el ensayo es una de las mejores formas de terminar un aprendizaje, ¿eh? Es duro, es difícil, ¿eh? Eso sí, ¿no? Es innegable. Pero no sé, ¿qué les parece? La estructura ya la conocen, hay que hacer una introducción, hay que proponer qué es lo que vamos a demostrar. Por ejemplo, Alejandro y Francesca han trabajado Egipto. Yo no les voy a pedir pues, que trabajen Roma. Entonces, eso que han trabajado, agréguenle con lo de Geller, tómenlo como eje transversal. ¿No? La Geller, la separata, el libro lo repartimos el miércoles, ¿se acuerdan? ¿Sí? Antropología Política, ¿se acuerdan? ¿Lo tienen? Bacán, ahí está Rodrigo. ¿Qué les parece? ¿No? Cogen uno de los capítulos del texto, el que ustedes vean, y hagan un ensayo pues, de 3 hojas, ¿no? Como examen final, y listo. ¿Qué les parece? Y tienen tiempo, ¿eh? Faltan 3 semanas. Profesor, entonces...
Bueno, de manera personal entiendo Sí. que el examen sería en base, nosotros leemos un texto del libro que usted pasó, por Sí. ejemplo, el texto que ahorita recuerdo, uno es el de lo que hubiera sido el marxismo. Leo eso y redacto un ensayo en base a mi tema que sería, por ejemplo, Roma. La caída de Roma. Ajá. Nada más, sí. O sea, para la explicación, sí, no. Si lo tomas PowerPoint, ya eso yo sé que toma su tiempo, ¿no? Solamente, o sea, me envías y en esa clase explicas nada más tu relación, punto, ¿no? No hay más. O sea, abres tu Word y explicas un poquito, ¿no? Pero máximo defender un par, dos ideas, ¿no? No más, no más, una o dos ideas. Del capítulo que leas, por ejemplo, de Geller sobre la antropología política, dos ideas y de ahí a nada más. Porque la conclusión, recuerden que hay que demostrar aquello que estamos diciendo. O una, ¿no? Por último. No, ni por último tampoco. Uno o dos suficiente, literalmente, ¿eh? Pero no sé qué les parece, ¿eh? Se me ha ocurrido ahorita, digo, ¿no? O sea, me ha ocurrido, la verdad, como a modo de darle ya un cierre bonito al curso. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Tenemos 3 semanas, o sea, están sobreavisados, ¿no? Igual vamos a seguir trabajando, presentando nuestro PowerPoint, nuestros. Sí, no sé, ¿qué les parece? A ver, Francesca, Luis, Lucho, ¿qué dicen ustedes? Francesca, te escuchamos. Francesca. Sí, dale, te escuchamos. A Renzo ya van dos, Rodrigo, Renzo. ¿Qué dicen Francesca, Alejandro, Luis David? Máximo 3 hojas, ¿ah? ¿Eh? Máximo, un ensayito. Ya quien quiera hacer más, ya la hace. Profesor, ¿Qué hizo Omar? buenas noches, profesor. Acerca del ensayo me parece una propuesta interesante, ¿no? Pero yo estaría de acuerdo si sería de un tema, o sea, de un tema que hemos trabajado a partir de la segunda unidad, o sea, un tema libre a partir de los textos trabajados. Ah, ya, Omar, yo me refería, tomé el ejemplo de Francesca y Alejandro porque ellos habían trabajado en Egipto, pero me refería a trabajar tu propio tema. O sea, agregándole el texto de Geller. O sea, por ejemplo, a ti te toca, Adriano y Trajano, ¿cierto, Omar? Sí, profesor. Ya, entonces, tú termina tu trabajo, tú presenta en tu fecha que te toca, pero a eso le agregas el texto de antropología, política, el capítulo que más se ajuste a la línea que está dibujando tu trabajo. O sea, por ahí voy, ¿ah? O sea, no, Ya no, no, le no. entendí, ya le entendí. Ajá, claro, no, olvídate, no, tienes razón, Omar, en esa duda muy, muy pertinente, porque eso es imposible, pues, ¿no? ¿Para la qué fecha? Ya, de una vez, fechas, fechas, fechas. De una vez, luego es tarde. La última exposición es, perdóneme, voy a compartir acá. A ver. Ah, es que he puesto el equivocado. Pestaña Chrome, acá está. La última exposición es el 11 de septiembre. O sea, ustedes ya podrían enviarlo, hasta la siguiente semana, ¿no? O sea, hasta el 18. Y ahí termina. Profe, una consulta. Sí. A mí me toca, junto con mi compañero Bruno y la compañera Diana, el texto, ¿no? El de la caída de Roma, pero Sí. en el Classroom aparece que entregaríamos el trabajo terminado el 19. No, no, este es el que vamos a seguir, ¿eh? Este es el esquema que estamos siguiendo, maestro. Sí, acá está. Este es el esquema que estamos siguiendo. ¿Sí? Ya, excelente, sí, solo lo mencionaba, digo, No, tiene razón. siempre entrego el 19 y bueno, digo, ah, pero era el 11, ¿no? No, no, el 11 es tu trabajo normal, el de la exposición, el de todos, ¿no? Ajá, Ajá. ya, profe. ¿Ya? Ya, listo, listo, listo. Ok. Y ahí ya terminamos el curso en toda paz, pues, ¿no? Con su entrega de ensayo. ¿Qué les parece? Pero, a ver, dígame, porque, o sea, se puede lograr también el examen, no hay ningún problema, ¿eh? Pero, ¿qué les parece terminar con ese ensayo, ¿no? Y con el texto de Geller. Creo que lo hemos puesto en el Classroom. Vamos a ver si lo hemos puesto ya, por si acaso.
Pero en todo caso lo tienen todos, ¿no? David, ¿tú lo tienes el texto? Si no, para colgarlo, ¿ah? Ahí voy a ver, de repente me está hablando por el chat, no lo he leído. Ya, listo. Ya, el ensayo, bueno, ya acabamos de dar la fecha, ¿no? Para el siguiente. Sí, entonces, jóvenes, vamos entonces con ese ensayo, ¿no? Lucho Enrique, ¿qué dices? Profe, ¿qué te parece la idea? Sí, está bien la idea del ensayo, el examen. Ya, listo. Tienes el texto de Geller, ¿no? Ah, es el que pasó la semana pasada, ¿no? Sí. O no, la clase pasada. Sí, ¿lo tienes? Sí, profe. Ya, listo, ¿no? Vamos a abrir ese texto un audio también. Acá lo voy a... Está. Ya, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer algo simpático. Voy a mejor colgarle nuestro class para que se lo bajen cuando ustedes lo vean pertinente. Aquí está, este es el texto. ¿Sí? Es el viaje que hemos empezado, ¿no? Empezamos con la antropología religiosa y terminamos con la antropología política. Pero es antropología, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí a nuestro amigo, por ejemplo, lo de Jenofonte, orígenes de sociedad, ¿no? Tranquilamente, ¿no? A Francesca y a, sobre el tema de los egipcios, bueno, ahí sí te di, ¿no? El tema de la moral, ¿no? Creo que ahí vemos algo, ¿no? Francesca, ¿te acuerdas qué te dije? Francesca. Ahí voy a leer, no. Ah, ya, listo, excelente, ya, no te molesto más. ¿No? Vamos a seguir compartiendo, estamos acá, ¿no? Y bueno, podría ser el marxismo que podría haber sido, que es más personal, pero bueno, el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo, este texto podría estar compartido tanto por tanto por los que trabajaron las guerras púnicas como por el que va a trabajar también, bueno, tú, Rodrigo, ¿no? Que va a trabajar el tema de la caída de Roma, ¿no? Profe, disculpe, otra cuestión. La que gustes. No tenemos que escoger nosotros, ¿no? Sino es, digamos, dos equipos cogen un mismo texto, por ejemplo, de la caída del mundo, no habría ningún problema. O sea, que dos sagas del ensayo, ¿te refieres? No te entendí bien, maestro. O sea, que yo leo, o sea, el ensayo va a ser transversalmente a través de las ideas, tengo que defender las ideas de un capítulo del texto de Geller. Claro. Digamos, dos grupos en el mismo capítulo, no habría ningún problema. No hay ningún problema. Ninguno, porque ha pasado tanto a nivel de pregrado como posgrado que tres personas pueden tener el mismo texto, el mismo capítulo, y no llegan a la misma conclusión. No llegan. Siempre cada uno tiene una visión bastante particular. Pero sí les sugiero que vayan avanzando en el fichaje de este texto, ¿eh? Porque hacer un ensayo en 2-3 días es bien difícil, no se puede. Esa sí sería mi sugerencia, ¿eh? Así como les he enseñado estas fichitas, ¿no? Que acaban de ver, hagan sus fichitas. Porque si no sale, pues, no hay idea. O sea, o en todo caso, se va a ver ahí cierto apresuramiento. Esa sería mi sugerencia, ¿no? Que que consideren eso. ¿Ya? O sea, son algunas particulares que yo les estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, si voy a ver el tema del fin de la cultura cartaginense, ¿no? Bueno, voy a ver el fin del milenio, pues no voy a empezar a leer, ¿no? Como tragedia, bueno, lo leo, pero luego tengo que ficharlo de estas maneras. No lo tengo que fichar. ¿Sí? Pero miren, ¿eh? No le estoy dando, digamos, un texto A y luego les doy un texto B. El texto A fue Bloch, que es el texto madre de antropología histórica. Y estamos cerrando el texto B con un texto de antropología política. En otras palabras, no nos hemos alejado de la antropología para ver este curso. ¿Ah? Interesante, ¿no? Interesante. Muy bien. Entonces así quedamos, pues, ¿ya? O sea, lo que tienen que analizar es Exacto, Francesca, ya ustedes vean, ¿no? Y es más, tú necesariamente no tienes que compartir el mismo capítulo
que estás trabajando a Alejandro Gabriel, ¿no? ¿Sí? No tendrías que compartir el mismo capítulo, ¿no? Tres, Rodrigo, mínimo. El espacio y todo, siguiendo lo que hemos trabajado para el trabajo de presentación. Barato, lo fue de respeto, por favor. Sí, tres, o sea, yo uno es fácil decir tres, pero tres es tranca de ensayo. Pero sí les digo, sin fichas no sale. Sin fichas no sale. Ya puede ser más, o sea, te puede ser. Yo sé que te sale más. Yo sé que, igual que el trabajo que les pedí, le dije mínimo tanto y les te han mandado con 14, 15 hojas de trabajo, ¿no? Igual le dije, hablando mínimo 10, 15 minutos, cada grupo mínimo se ha gastado 35 minutos, lo cual está bien, ¿no? O sea, son 35 minutos que ha invertido cada grupo, ¿no? O sea, yo le digo tres, pero sé que le va a salir una, dos más por lo menos, ¿no? Entonces, y así terminamos bien, hemos leído el texto de Legoff, ¿no? El prólogo. Han leído también, aunque en forma muy particular, al texto de Bloch, Los Reyes Taumaturgos, que también lo hemos repartido. Y bueno, ahora tenemos esta lectura final, ¿no? Entonces estamos dando vueltas, pero son vueltas que nos enriquecen, ¿no? Muy bien, muy bien. Así se nos ha ido el... Bueno, entonces ya les mostré un poquito, ¿no? Cómo es que tienen que organizar. Pero háganlo desde ahora, porque les va a seguir viniendo información. Y ahora, algo que sí les voy a dar un alcance, ¿ya? Porque nos pueden robar a la Tobio, han robado a la Tobio, les conté, ¿no? Un poco vayan aprendiendo el tema de ver este... a ver, les voy a... Ven mi... Voy a entrar a un drive, ¿ya? Díganme si ven el drive, por favor. ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Ya. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a entrar acá al doctorado. Ya, este es el mío. Yo, por ejemplo, me he bajado un texto de... Yo lo tengo acá en la nube. Trabajen también un poco. Vayan acostumbrándose. Tal lo que quieran este texto de Historia del Siglo XX de Hodgson, pero ya es un poquito anticucho. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, ahí tengo, ¿no? Tengo curso tal. Ya listo, voy a este. Y acá están todos mis libros que hemos venido leyendo el semestre. ¿No? Norberto Goy, Ostrom, Thaler, Castell, etcétera, etcétera. Bueno, un curso X, ¿no? ¿Ya? Vayan guardando, o sea, vayan utilizando el drive, ¿ya? De todas maneras, así, cositas, vayan guardando. Yo recién he empezado, ahora 2, 3 años, ¿no? De todas maneras, claro, tengo acá, pero de repente el joven trabaja con su laptop o con la computadora en casa, ¿no? ¿No? Ya si hay un poquito más de posibilidades, pues se compra un disco duro portátil que también ayuda, ¿no? Y ahí van, la cosa es que vayan guardando su información, ¿no? Fuera en espacios virtuales, como un poquito les he mostrado, o fuera en espacios físicos, ¿no? Para que tengan ustedes la conformación, ¿no? Yo espero que estos consejos, pues, les ayuden, no lo sé, espero que les haya sido útil, ¿no? Espero, ¿no? No, entonces, listo, ¿no? Incluso la clase nuestra la tengo yo acá en disco, ¿eh? Ah, ahí están mis calificaciones. Ahí los tengo guardaditos. ¿No? ¿Eh? Entonces, si, por ejemplo, si pasase algo, pues nada, ya tengo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bien, jóvenes. Uy, se nos fue rapidito. Entonces, quedamos así con el tema del ensayito, ¿ya? Yo, de todas maneras, voy a colgar algo en el class, ¿ya? Para dar la fecha y todo. Ya, sería oportuno, no sé, les pregunto que lo expongan, lo quieren exponer, pero ya sin PPT, ¿eh? Porque yo sé que ya hacer un PPT de un ensayo es más complejo todavía, ¿no? Sí, o no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? O no sé si lo quieren entregar nomás o lo queremos conversar, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que usted escogería con cuál podremos conversar, tal vez, ¿no? Sí, el conversar enriquece bastante, pues, ¿no? ¿Cuál usted le parece interesante? Sí. Por ahí lo conversábamos. Es verdad. Ya listo. Entonces, vamos a conversarlo durante esa semana. O sea, la semana del el miércoles 16 y el viernes 18.
¿sí? Somos nosotros cerca de 14, y ahí sí, pues solamente unos 10 minutos cada uno, ¿no? El orden, excelente, excelente, gracias, Rodrigo. El orden va a ser este mismo que está acá, pero al revés. Ahora les muestro. ¿Sí? O sea, este que está acá, pero ahora vamos a hacerlo al revés, ¿no? Porque no sería también justo que otra vez empiecen, ¿no? Ya, así que somos 14, 7, ¿no? O sea, Matías, Benítez, Flores, Abanto, Pérez, Quispe, Ramírez y Palau. De una vez lo voy a poner, ¿ya? Sí, lo voy a poner en el class, ¿ok? Sí, sí, de una vez, porque si no, ustedes saben que esto se nos va, la mente es frágil. Yo voy a poner este apellido y nombre nada más, ¿ya? El día, miércoles 16, ¿sí? Miércoles, evaluación final. Ensayo del curso. A ver, perdónenme. Ay, Dios. Ya. El día miércoles 16 exponen, ¿no? Palau Rodrigo, Ramírez Quispe, perdón, Ramírez Bruno, Quispe Gallegos, Quispe Renzo, Pérez Omar, Abanto Luis, Flores Eduardo, vamos a ver cuántos van hasta aquí. Uno, lo estoy escribiendo en un WordPad para pasarlo de una vez al lo copio y lo pego nomás. 5, 6 y 7. Sí, Matías Ángel. Y el viernes, 18. A los siguientes que son González Luis 8, González Luis 9, Quispe Elder 10. Jorge ha entrado ya. Jorge ha entrado. ¿Entró Jorge? ¿Jorge Guarache ha entrado? Creo que no, todavía no, profesor. Me dijo, profesor, de todas maneras. Me dijo. Bueno, ya tendrá dificultades. Leonardo. Sí, pero son buenos muchachos. Eso es lo que vale. Lo que vale es ser buena persona, créanme. Ser sincero, ser estudioso. Lo demás viene solito. Palomino, Alejandro. Mira, y cerramos con broche de oro. Entró Diana, María. Tampoco. Ya, ya, listo, listo, ya está, ¿no? Entonces ya no está obligada tampoco. Pero sí, entró más del 50% y eso es loable. No teniendo ningún premio, digamos, ¿no? O sea, no hay nota, ¿no? Bueno. Acá está, lo cuelgo, maestros. Dame un minuto. ¿No? En el caso de ella, me refiero, ¿no? Y aquí está. Evaluación final, ensayo sobre un espacio histórico de la antigüedad. ¿No? Lo voy a publicar. ¿No? Listo. Cada uno tendrá un tiempo máximo de 10 minutos. Favor de seguir el esquema básico. ¿Sí? El esquema básico.
¿Cuál es el esquema básico? Intro. ¿Qué es lo que vas a proponer? ¿No? ¿Qué capítulo? ¿Qué propones? B. Una o dos proposiciones máximo. Una o dos máximo. Si es una normal, ¿eh? Y C. ¿Qué conclusiones? ¿Qué reflexionas sobre esas una o dos ideas, ¿no? ¿Qué reflexionas sobre aquella única o dos ideas, ¿no? Aquella idea, vamos a poner idea o ideas. ¿Sí? Listo. El texto es el de Geller. ¿No? Y ya está. O público. Ya. A ver, verifiquen, por favor, está en su Google Class. Luis, se va. Verifiquen, por favor. Voy a enchufar. Sí, el capítulo que era inconveniente, Francesca. A ver, verifiquen, por favor. Sí, está. ¿Lo ven, jóvenes? Ustedes me dirán. Excelente. Sí, mejor ahí mismo, ¿no? Alejandra, Francesco, porque después uno se olvida. Listo. Oigan, miran, es bonito porque ha sido como que conversado esto, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ya, entonces, la próxima semana ya sabemos que exponen nuestros compañeros el día viernes. Sí, las exposiciones han sido muy buenas. Ya este sábado, a los que les tengo pendiente las notas, pues las voy a levantar. ¿Ya? Listo, jóvenes, qué bien, prepárense entonces, va a ser un trabajo muy bonito, ¿ya? Listo, yo creo que ahí dejamos, ¿no? El tema de los romanos, ya lo vamos a volver a ver la próxima semana, pero como potencia hegemónica, lo vamos a ver ahora como potencia mundial, ¿no? Interesante, ¿no? Sería interesante ver a Augusto es otro que quiebra, ¿no? Pero ya militariza, diríamos, ¿no? Pero ya, pues, no nos da la vida, pues, ¿no? Listo, jóvenes, qué bien. De verdad me siento muy contento de haberos tenido como estudiantes, ¿ah? Y créanme que nos vamos a volver a ver de todas maneras. Y queda pendiente poder encontrarnos en la universidad, ¿no? Ojalá este grupo sea muy bueno. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna...? ¿Sí? Ya están las fechas, todo en orden, entonces. No, profe, una pregunta. Última pregunta. Bien. Disculpe mi falta de comprensión, ¿no? Pero entonces tengo que hacer mi ensayo con la lectura que usted me dio de Trajano y Adriano. Sí. Sería la política militar y geográfica. Entonces, a partir de eso hago mi ensayo. Claro. Mira, te explico. O sea, por ejemplo, ¿con quién lo estás haciendo tu trabajo? Con Omar, profe. Con Omar, ¿cierto? ¿Omar está aquí? Ya, sí, Omar, escuchen. Mira, por ejemplo. Tú coges tu trabajo final, que van a presentar los dos, ¿cierto? Y Omar coge el trabajo final, ¿cierto? Tienen el mismo trabajo. Claro. Pero a ese texto van a agregarle esta reflexión del texto de Geller. El capítulo que cada uno crea conveniente. Y aún si escogieran el mismo capítulo, cada uno va a llegar a respuestas distintas. Ah, listo, profesor, se va entendiendo. No, Renzo, está muy bien. Oye, te digo un secreto más, Renzo. Ya, pero este es un secreto para ustedes, ¿ah? Yo soy medio corcho. Yo no sé cómo llegué a historiar y escribir y me piden artículos, ¿no? Pero yo, Juan Carlos Juárez, te digo con toda la ley, ¿no? Yo escuchaba las clases y no entendía. Mis patas sacaban, pues, más nota, ¿no? Pero, qué sé yo, pues, ¿no? La providencia quiso que ahorita me han pedido un trabajo, no te voy a decir entonces. Bueno, sí, una orden religiosa me ha pedido un trabajo, entonces ya listo, hay que ir, pero hacía. Así que no, te digo, o sea, yo he tenido muchas. Ya te dije, participé en un concurso de tesis, el primer concurso de tesis de la facultad participé, saqué el puesto 3. Ya, Renzo, así que... Muchas gracias. Para que vea que está en la lista. Estaba en final contigo. Listo, profesor, muchas gracias. Ya, listo. Ángel, otro texto. Mira, si quieres otro texto... Ángel, sería el de solamente el otro texto que les podría permitir sería el que hemos revisado en clase, el de los reyes traumaturgos. Con cualquiera de esos dos. Ustedes cogen un capítulo y entran. Sí, o sea, o con Geller
o con reyes dramaturgos. No hay más. Porque no hemos visto más textos tampoco. Sí, hemos visto, o sea, textos teóricos estoy hablando. Y no les podría decir también otro porque nos vamos también, ¿no? O sea, tiene que ser con textos que hemos revisado. O sea, puede ser Geller o puede ser los reyes dramaturgos. También le di los reyes dramaturgos, ¿no, Rodrigo? ¿Lo tienen? Sí, sí, profesor, está en el Classroom. Ya, excelente. Profe, una consulta. La que guste, Rodrigo. Ahorita está mencionando que el trabajo final lo vamos a agarrar y vamos a reinterpretar las conclusiones que tenemos o el mismo desarrollo en base a las ideas que tiene el autor Geller. Sí, prácticamente una revisión es una reinterpretación, ¿no? Pero vamos a verlo como un enriquecimiento. Por ejemplo, si hay un par de ideas que has defendido en tu trabajo final y que crees que Geller te ayuda, dale, ¿no? Claro. O sea, no tienes que dar una vuelta de 180 grados. Puedes dar un grado, pero eso ya es un enriquecimiento del trabajo anterior. Puedes reconfirmar inclusive, pero en verdad cuando reconfirmas con un autor más, estás dando una visión más completa sobre un hecho histórico, ¿no? Y es que eso es el estudiar un acontecimiento histórico. Así es, Francesca, así es. Por ejemplo, Francesca, Rodrigo, antes de contestar a Francesca, ¿contesté lo tuyo, Rodrigo? Sí, sí, profesor, sí, sí, comprendo que vamos a desarrollar, bueno, una pequeña revisión, una confirmación, o hasta tal vez posiblemente... De la mano con un autor, ¿no? Exacto. ¿De la mano con quién? Ya, de Keller o del mismo texto de Tradista Morro. Ya, pues ajá. Sí, sí, gracias. Listo, un capítulo nomás, ¿ah? Listo. Francesca, coger los textos que usamos para el trabajo, sí, por supuesto. ¿Te acuerdas cómo se llama este autor, clásico para el análisis del arte? Francesca y Alejandro, que trabajaron juntos. Ya, listo, o sea, a tu trabajo, dale nomás, no hay problema, ¿no? ¿Sí? Y el texto que veas tú, más pertinente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Francesca? Listo. Preguntas, jóvenes, pregunten, por favor. ¿Sí? Listo, listo. Listo, listo. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, con esto, pues, nos despedimos entonces. Salvo que no haya más preguntas. Esos jóvenes que están haciendo... Renzo, dinos. Profe, cualquier consulta creo que se la podríamos hacer a su correo. Sí, ¿cierto? Sí, es excelente. Tú sabes que les contesto. Tú sabes que les contesto. Sí, profe. Esto que están haciendo jóvenes es el taller del historiador. ¿Sí? O sea, un trabajo que ya hemos hecho, cuando le agregamos una nueva perspectiva, se enriquece. Este es el trabajo del historiador, este trabajo sencillo que estamos haciendo. Así que con esto no me tienen excusa para presentarse gran parte de ustedes en el evento del CEGIS, ¿eh? Porque le están metiendo buen pulso teórico. No cualquier libro se presenta o ponencia con contextos de base y contextos leídos para entender un contexto histórico. Y así hagan ustedes cuando lleven la ilustración, cuando lleven el 18, etcétera, etcétera. Ah, jóvenes ilustres. Listo. Nos despedimos entonces. Pues un gusto, hasta la próxima semana. Ya, Renzo, un gusto es mío, más bien, maestros. Listo, a ustedes, muchachos, a ustedes.